la intervención en nombre de la Junta de Acción Comunal de Valsillas. Primero diciéndole a estos compañeros que para nosotros es muy significativo que ustedes inicien esa gira por el departamento del Caquetá aquí en Valsillas. Aquí tienen sus amigos, Cabral Iván. Aquí se les recuerda mucho porque han sido también innumerables los aportes que se le ha hecho a esta bonita región de la zona de Reserva Campesina del Pato. Hay una situación que a todos realmente nos interesa y hoy queremos desde Valsillas hacer un reconocimiento especial a las FARC, y es su compromiso por la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. En alguna oportunidad nosotros lo decíamos, que si alguien se debería ganar un premio o un reconocimiento por la conservación, por la preservación, era precisamente a las FARC. Y eso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Si eso no hubiera sucedido, si no hubieran acompañado unas normas que se construyen entre comunidades, pero que también reciben ese aval importante de las FARC, el panorama sería otro, totalmente distinto. Las FARC no podemos, ningún patuno o cualquiera de los que hemos llegado puede desconocer el gran aporte, lo significativo que fue también la construcción de la zona de reserva campesina. Aquí, si no hubiera sido con la ayuda de dirigentes tan importantes como los que hoy están aquí en Valsillas y otros que, como les decía, ya no están, eso no hubiera sido posible. Lo único que me agradece ver es que tenemos la paz. No necesito escolta, yo vivo solo en este carril y esta casucha. Soy santandereano, me vine hace más o menos 43 años, vivo en el Caquetá, y aquí en este salón fue mucho en las reuniones y con todos los comerciantes de San Vicente pidiendo el cese al fuego varias veces, en varias reuniones, todos los campesinos. ¡Viva la Junta de Acción Comunal de San Vicente! Son 365 juntas comunales, señor senador. Tenemos que ayudarlas. Ellos están trabajando con los dedos en el campo y el campo está solo. Todos los campesinos, la juventud no tiene trabajo, la juventud está aguantando hambre, la juventud únicamente está de mototaxi aquí en el Caguán, señor senador. Lo digo porque usted es un senador. El 20 de julio es nuestro senador del Caquetá. A mucho orgullo tenemos que decirlo. ¡Viva el senador del Caquetá! Y tenemos que apostarle. Tenemos que apostarle a la gente del Caquetá, porque la gente que viene de paracaídas nunca nos han visitado. La zona limítrofe llevamos 40 años, senador, y a la presente no han hecho nada. Nosotros le dimos un voto al señor gobernador del Caquetá. No nos ha dado una simple cita, una audiencia al Comité de Ganaderos. El Comité de Ganaderos le quitaron el ciclo de vacunación. Hace 30 años vacunábamos 35 reses. Ahora se están vacunando 960 mil reses, casi el millón de cabezas de ganado. Y el comité está cuidando unas paredes. El municipio que le abrió el camino a la posibilidad de un entendimiento político entre el gobierno y la insurgencia de las FARC para firmar un acuerdo de paz. San Vicente es un municipio de paz. Tendrá que seguir irradiando luces para mostrarle a Colombia el camino que debe seguir, que es el camino de la reconciliación, de la solidaridad, en busca de un futuro distinto para los colombianos. Vean, le voy a confesar eso, ahora que estamos en paz. Nosotros hablamos con el alto mando militar en La Habana, con el general Flores, por ejemplo. ¿No? Un guerrero que con la aviación nos causó un poco de muertos. Ustedes escucharon, dije, de
30 guerrilleros muertos en un bombardeo. Tal vez algunos familiares de ustedes, ¿no? Eso se llama uso desproporcionado de la fuerza. Nosotros no teníamos antimisiles, misiles contra la aviación, ¿no? Actuaban sobre seguro, pero él estaba durmiendo. Él estaba ahí. Pero ese es un general pensante que dice, no, no es a la salida para Colombia, hay que hablar. Nosotros hemos aprendido a respetar ese tipo de oficiales del ejército. ¿No? Porque además son valerosos, porque tienen que enfrentarse a opiniones distintas dentro de la misma institución. Lamentablemente el gobierno no estaba cumpliendo la palabra empeñada. Y eso no se hace. No se hace si no se quiere estar andando o pisando los terrenos de la perfidia. Hay que tener palabra. Nosotros cumplimos nuestra palabra. Dijimos, vamos a dejar las armas y las dejamos para hacer política sin armas. Estuvimos hablando con Jeffrey Feldman, que es el segundo, secretario adjunto de Naciones Unidas. Y él dijo que ese era el asunto central del acuerdo de paz, la dejación de las armas para hacer política. Y que si esto no se cumplía, se generaría una situación muy, muy riesgosa para Colombia. ¿Y sabe qué? Hundieron la reforma política, que era lo más importante. La hundieron los señores congresistas. Bien, entonces le entrego al señor senador, dice Congasambi, para que nos haga resaltar la ganadería de San Vicente, porque San Vicente es el municipio más ganadero de Colombia, a mucho honor. Tenemos autoridad moral para hablar y no tenemos sueldo, trabajamos a honor de causa y trabajamos con las juntas comunales, que a las juntas comunales de San Vicente, que son 365 juntas, que le paremos bolas porque únicamente vienen a echarles carreta. Gracias, senador.